Buenas noches, a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José P. Saldaña. Les agradecemos su presencia esta noche en que continuaremos con el ciclo de Café con Historia, Relato Migrante, en esa ocasión dirigido al municipio de Doctor González, Nuevo León. La cronista dice que este municipio es el regazo de Nuevo León. Seguramente nos explicará por qué y nos hablará de su población migrante. Voy a pedir al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas que nos acompañe y presente a nuestra invitada esta noche. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí presente a nombre de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, la presencia de los miembros de la Asociación de los Cronistas de Nuevo León, de los habitantes de Doctor González y en general la presencia de cada uno de ustedes. Me voy a permitir presentar a nuestra compañera cronista de este municipio, a la doctora Beatriz Gutiérrez Salinas. Ella es docente e historiadora, comprometida con la orientación, asesoría y acompañamiento en el desarrollo de competencias educativas y en la preservación de la historia. Su formación académica es sólida, desde la educación primaria hasta el doctorado, especializándose en áreas de la educación especial, de la historia de la educación y de la administración educativa. Con una experiencia diversa en diferentes roles educativos, ha desempeñado la función de maestra de grupo hasta la de inspectora de educación especial, siendo reconocida con premios por su gestión y por su trabajo hacia la mejora educativa. Destaca por su compromiso en la preservación de los legados históricos para las futuras generaciones. Además, es miembro activo de asociaciones de cronistas y ha recibido reconocimientos por su dedicación y aportes al campo de la investigación y de la crónica de su querido municipio, Doctor González, Nuevo León. Démosle la bienvenida con un caluroso aplauso a la cronista de Doctor González. Gracias, doctora, por estar aquí presente y adelante con su trabajo de los relatos migrantes. Buenas noches. Un gusto que todos estén aquí, de verdad. Bienvenidos a este Café con Historia, ahora abordando el tema Relato Migrante. Primeramente tengo que hacer todos los agradecimientos porque para mí esto es muy importante, su presencia es muy importante. Quiero agradecer a las autoridades de nuestro municipio, Doctor González, Nuevo León, a su directora de Cultura, la maestra Lupita Hernández, que está por aquí, y a toda la gente bonita que nos acompaña de allá. Bienvenidos a este Café con Historia. Igualmente, quiero agradecer a la Asociación de Cronistas José P. Saldaña por darme la oportunidad de compartir con ustedes este Café con Historia, Relato Migrante. A su presidente, el maestro Rafael Alberto González Porras, a su secretario Hernán Farías, a su presidente vitalicio, el profesor Héctor Jaime Treviño, al maestro de maestros Napoleón Nevares Pequeño, por aquí está, para mí muy importante. Quiero agradecer igualmente a las mujeres cronistas en la historia y a las bellas cronistas.
al Consejo Metropolitano de la Crónica, al Consejo de Cronistas y al Colegio de Cronistas. A tres museos y a su titular, Adriana Gallegos, por invitarnos y darnos todas las facilidades. A Elvira Ramos y al ingeniero Alejandro Morales por su orientación, asesoría y acompañamiento, que sin eso no hubiéramos podido sacar todo esto adelante. Una mención muy especial al doctor Ascensión Tijerina, quien se ocupó de darme algunas ideas para enmarcar esta presentación. Gracias también a Mario Ochoa y a Senderos del Noreste, siempre dispuestos a ayudar. Quiero hacer una mención muy, pero muy, muy especial a la licenciada Umberlina González, cronista de Escobedo, y al ingeniero Fernando Contreras, quienes con su profesionalismo no dejaron que me diera por vencida y le imprimieron su sello a la videograbación que vamos a apreciar en un momento. A mi hijo José Brian y a toda mi familia, mi esposo, mi hija, quienes a pesar de que tienen muchísimo trabajo, están aquí y también se dieron un tiempito para echarme la mano. También quiero agradecer a todos los que nos acompañan esta noche, compañeras inspectoras, directoras, maestras, maestras de mi zona y de muchas más, con las que he coincidido, a mis alumnos de IPEM, que andan por aquí también. Me siento muy honrada por su presencia. Gracias, Bolivia, porque no me dejas que nada se me pase, por ahí la veo. Les comparto que esta es mi primera presentación en vivo, así es que en un escenario tan grande y con tanta gente. Me había tocado, acuérdense que yo llegué a ser cronista en pandemia, ¿sí? Entonces, nunca me había tocado en vivo y con la presencia de todos ustedes. Así es que les pido me disculpen si cometo algún error o omisión, ¿sí? Estoy omitiendo mencionar al arquitecto Sergio Rodríguez, director del Consejo Organizador del Día del Patrimonio. Muchas gracias por estar aquí. A todos mis compañeros cronistas, me estoy esforzando, lo prometo. Voy a empezar. Déjenme les digo que históricamente las personas se desplazan en busca de trabajo, de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familias o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, preocupaciones, del terrorismo, de violaciones o abusos de los derechos humanos. Como ya mencionamos en otros cafés, esto es parte del diario vivir. En todos los casos, estas migraciones dejan una historia detrás. En los asentamientos de origen, mi pueblo, Doctor González Nuevo León, no ha sido la excepción. Y aunque en la actualidad cuenta con mejores condiciones de vida, aún sigue siendo la ausencia de las familias que emigraron, muchas de ellas sin retorno, otras tantas regresan en los tiempos de Semana Santa y de Navidad a darle calorcito a sus hogares con la esperanza de un día cerrar su ciclo de vida en el lugar donde tienen enterrado su ombligo, donde voy a descansar yo también. Entonces, para esto les voy a mostrar un poquito de mi pueblo, un poquito de mi municipio y por ahí una entrevista que hicimos que nos habla de esta migración. Permítanme tantito. Yo empecé con este pensamiento. No todos los sueños se cumplen, pero se vale soñar. Entonces, todos los que estamos aquí hemos soñado alguna vez, vamos a seguir soñando y vamos a darle. Yo soy de un pueblito chiquito y hermoso que todos conocen por esta región. De un pueblo bonito, de un pueblo precioso que tiene de hermano a Marín Nuevo León.
Estamos en Doctor González, un municipio que se le conoce como el regazo de Nuevo León. Lleva su nombre en honor a nuestro honorable médico, el doctor José Eleuterio González, más conocido como Gonzalitos, que en una de las anécdotas dice que un médico pasó por esta sierra y le enseñó a la población en tiempos en que la viruela negra estaba azotando esta área, le enseñó a la población cómo cuidarse, cómo hacer todas las labores de higiene y lo que se tenía que hacer con las personas que estaban falleciendo. En honor a ese médico y considerando que el doctor José Eleuterio González había hecho una gran aportación al Estado, no nada más con sus libros y con sus enseñanzas y como maestro o fundador de la Facultad de Medicina, ¿sí? En honor a toda su trayectoria, pues se le pone a este municipio Doctor González Nuevo León. Pues aquí estamos, esta es una carreta que antes era estirada por una yunta de bueyes, ¿sí? Las personas que habitaban aquí en Doctor González vivían de vender leña. Su camino, vendían leña en la ciudad de Monterrey, entonces hacían 15 días de ida, 15 días de vuelta, llenaban sus carretas de leña para poder traer unas monedas y sustento aquí a Doctor González, a sus familias, ¿verdad? Entonces, esta es una de esas carretas que en algún momento pudo haber recorrido los caminos, lo que ahorita hacemos en, 40 minutos, antes se hacía en 15 días, era el camino para llegar de aquí a Monterrey, y solamente estamos hablando de 44 kilómetros de distancia. Doctor González se destaca por su ganadería y por su agricultura. De hecho, las principales fuentes de sustento de este pueblo era precisamente eso, son tierras ricas para la siembra y para el ganado. Estamos dentro del Valle de las Salinas, entonces este valle se caracteriza precisamente por eso, por tener buenas tierras y ganado muy, vaya, que se puede criar bastante bien. Hace ya bastantes años se inició con buscar nuevas fuentes de ingresos para los habitantes que se quedan aquí en Doctor González, y pues empezó a instalar lo que es el parque industrial. De hecho, estamos frente a la colonia industrial. Este parque industrial sí tiene una fábrica de fierro y acero, tiene una fábrica de vidrio, tiene diversas industrias que permiten que mucha de la gente de estos lugares no emigre, se quede a trabajar en esta área. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen lo elemental, que son los servicios sociales de salud. Entonces, eso es básico para que las personas podamos sobrevivir. Este es el mirador de la Santa Cruz. Esta es la cruz original que tenía el mirador. Siempre pensamos que es una bendición tener el cobijo de una cruz, y mucha gente pasaba por aquí. La verdad, mucha gente pasa por aquí porque aquí al lado está la colonia industria. Lo que se ve ahí al final es la colonia Buenos Aires. Fue una de las primeras colonias que se hizo aparte del pueblo, ¿sí? En su tiempo y en su momento. Si te das cuenta, está donde termina, allá al final, está, empezó a llegar y a llegar y a llegar gente y se establecían en esa parte. Ahorita ya Doctor González tiene bastantes colonias en su área, pero lo más interesante es que está creciendo, su población está creciendo. Y yo creo que también
tiene mucho que ver porque nuestros migrantes retornan, ya sea a cualquier lugar del Estado de la República o a Estados Unidos. La colonia industrial fue, pues yo digo, la segunda colonia que se instauró aquí cerca de Dr. González. Realmente Dr. González tiene 64 comunidades diseminadas en todo su territorio, ¿sí? Pero pues estas son parte de la cabecera municipal y a las que se les da bastante atención, ¿sí? Allá al fondo estamos cobijados por nuestra iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la amarilla que se ve de aquel lado. Y bueno, déjenme les digo que esa es una de las dos iglesias que hay en todo el estado que no está en la plaza. La presidencia municipal data de 1883. Y fue restaurada en el 2021 todavía. Pero su águila es de 1883, el águila que está ahí. Y lo que yo quiero que vean es esto. Quiero que revisen el reloj. Antes no había aquí una, esta no era la presidencia municipal. Esta era la escuela elemental. ¿Sí? Entonces, la escuela elemental, ahí tiene las fechas, 1900, 1903, pero no existía este porche, y este porche se hizo hasta que se restauró, y tampoco la presidencia llegaba hasta allá, o sea, tiene restauraciones, pero esta puerta es original y este marco es original. Entonces, le daba el sol de frente, el sol sale por este lado y se reflejaba aquí. Este es el tiene un nombre muy especial, pero es como la manecilla, ¿sí?, del reloj. ¿Sí? Tenemos dos relojes muy emblemáticos. Este es uno. Este reloj, inaugurado aquí en la Plaza de la Reforma en 1957 y fue donado por el entonces el gobernador Generoso Chapa, creo que vino a sustituir nuestro reloj de sol, pero desde entonces ha sido emblema de este municipio. ¿Usted qué sabe y que conoce a toda la gente de aquí? Sí. ¿Cuántos migrantes tuvo en Dr. González? A ver, cuéntenos. Pues mira, tendríamos que remontarnos porque hubo una época en que se contrataba gente de aquí de México para Estados Unidos. Los braceros. Los braceros, ¿ven? El programa Braceros. Que llegó un momento en que también en ese tiempo el gobierno nuestro, había una aportación del gobierno de Estados Unidos, y como era para protección de los mismos migrantes o de los mismos braceros, que llegó un momento en que el gobierno aquí tuvo que reembolsar ese dinero a las familias de esos migrantes en braceros. Entre ellos su tío Chico. ¡Órale, mi tío Chon! Digamos, Chico acá, papá e hijo. Ok. ¿Verdad? Entonces... ¿Y mi abuelo Lupe también entró en ese programa o fue después? A lo mejor sí, porque mira, si hacemos historia, pues mira, desde la época de que mi padre, también en la época que ellos eran jóvenes, no había los medios de comunicación hacia Estados Unidos como están hoy. No. O sea, se tenían que ir a pie. Llegaban hasta la ciudad de Houston, Texas. ¿A pie? Pues no sé. Pero en carro son 10 horas, ¿cuánto hacían? No, por eso, es que hay unos detalles muy importantes para decirlos. Porque hubo gente que también acostumbraban irse por los rieles del ferrocarril en Estados Unidos. Pero hubo gente nuestra que tuvieron accidentes porque pues, hoy que ahí viene el tren. O sea, y había picada de precipicios. Pues allí hubo gente que se salvó afortunadamente. Pero en esa forma se hacían llegar. O sea, Estados Unidos también el avance económico, de lo que tú quieras ponerle, es de ayer para acá. ¿Verdad? Y más que si le anotamos aparte
Por algo la gente nuestra busca el estado de Texas, porque era de México, ¿verdad? Pues y sí, como las raíces nuestras ahí están también. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, en el caso de los migrantes que me preguntas tú, o sea, que nosotros sepamos, es que esto nace, a lo menos, mi padre, fueron de los que se fueron a Estados Unidos de jovencitos, ¿verdad? Trabajaron mucho tiempo en la fábrica de cemento en Houston, porque ahí donde estaba la fábrica de cemento, pues era, había medios de transporte por agua, por tierra, por avión, por todo. Por eso se formó el famoso barrio ese de, ¿cómo le llaman el barrio ese muy famoso en Houston? ¿De los chicanos? No, tiene un nombre. Ese sector ahí está invadido de gente de aquí, de los pueblos, o sea, de Doctor González, de Marín, de Higueras, de todas partes. Pues sí, porque hubo muchos migrantes. Tiene un nombre el sector este, que lo mencionan mucho actualmente. Entonces, en realidad, esto no es de ayer, ¿verdad? La migración es Estados Unidos. El sueño dorado famoso, el mexicano. Pues es que, ¿verdad?, es el sueño. ¿Qué sabe de cuando mi mamá migró? Bueno, tu mamá, lo que yo sé, lo poquito que sé, es que tu familia, en su tiempo, como pasó con mi hermana Consuelo, ajá, que casó con Juventino Molinar, uh-huh, en su tiempo ellos se fueron a Bakersfield, California, uh-huh, y entre ellos ahí estaba tu abuelo, uh-huh, ¿verdad? Entonces ahí estaba tu mamá, estaba Rubén. Mi mamá no migró con la familia. Posiblemente ya estaba casada, no sé. Estaba casada con papá. Bueno, entonces, pero sí la familia de tu abuelo, la mayoría se fueron hacia su lugar. Igualmente Juventino Molinar Cruz, igualmente David González, el de Pepa, igualmente Daniel González. Varios de ellos, Cristóbal Salinas Treviño, allá en gobierno, Elías Gutiérrez, con mi comadre Olivia. ¿Todavía siguen allá? Pues ya Rodrigo y Babi, que son los menores, esos están en Houston, Elita sí está aquí en México. Bueno, ya ve. Oiga, pues yo la verdad sé que hay mucha historia de migrantes aquí en Doctor González, y qué bueno que me lo encontré. Sí. Porque dije, pues ¿a quién le pregunto? Yo digo, doctor González, el regazo de Nuevo León. ¿Por qué? Porque nosotros aquí traemos a descansar a todo el mundo. Sí. ¿Sí? Y la mayoría de nuestros migrantes vienen, retornan, algunos ya en cenizas. Sí, así es. Pero pero la mayoría regresa. Sí, sí, pues siempre la gente tiene la tendencia de que donde te mucharon el ombligo. Donde está enterrado tu ombligo, ahí queda. Yo por eso aquí me voy a quedar. Sí, sí, sí. Entonces, hay mucho por comentar en ese aspecto. Porque las dificultades, buenas tardes, las dificultades que tiene la gente. Hay una anécdota de Nacho Campos, ya ves, que no sé si tú la sepas. A ver, ¿cuál de todas? Nacho Campos también era migrante. Nacho Campos y mi hijo Roberto González, ajá, Salinas, uh-huh, casado con Juanita, la hermana Blanca. Sí, sí, sé quién, ¿verdad?, es. En su tiempo también llegaron allá a California. Te hablo de hace 40 años a lo mejor. No, más se me hace. ¿Verdad? Entonces, mi hijo Roberto compró un carrito de esos Chevroletitos 50. Ajá. Estaban muy bonitos en ese tiempo los carritos. Y le dice Nacho, anda, ¿por qué no nos vamos en el carrito ese a México? Pues Nacho no sabía manejar. Me dejó Roberto, a lo mejor tampoco, pero le dijo, tú lo prendes y yo lo agarro pucho. El volante y lo... yo lo pucho. ¿Vos sí? ¿Y llegaron o no llegaron? Parece que sí llegaron, pero se perdieron, por lo pronto se perdieron. Bueno, es parte de... Le agradezco mucho, don Ramiro. Sí como siempre, sus amables atenciones. Yo siempre he dicho que usted es una persona muy lúcida, una persona que está dispuesta a compartir la historia de doctor González. Pues sí, pues ¿para qué? ¿Para qué? Si sabemos algo,
¿Para qué no lo llevamos a la tumba? Pues no, hay que dejarlo para que las nuevas generaciones también sepan. ¿Me deja darle un abrazo? Dios lo bendice. Igual. Muchas gracias. A ti. Ahí está el corrido, doctor González. Continuamos. ¿Qué les parecieron estos antecedentes, maestra Elda? Ahí está su relato también de los braceros. Sí, me quedé sorprendida porque Marín y doctor González siempre han sido hermanos. De hecho, doctor González se desprendió de Marín. En algún momento nos peleamos, pero aquí estamos. Después de estos antecedentes, como les digo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Les menciono que la historia de la mujer en México y en Nuevo León ha sido marcada por una lucha constante, por la igualdad, obviamente por la igualdad de género y el reconocimiento de sus derechos a lo largo de los siglos. Entonces, las mujeres siempre hemos enfrentado desafíos sociales, culturales y políticos, pero también hemos contribuido de manera significativa al desarrollo y la identidad de nuestras comunidades. En México, las mujeres indígenas desempeñaron roles importantes en sus comunidades antes de la llegada de los españoles, con responsabilidades en la agricultura, el comercio y la toma de decisiones. Sin embargo, en la conquista, española, ¿sí?, trajo consigo cambios en la posición de las mujeres, relegándonos a roles más subordinados en la sociedad colonial. Durante este periodo y en la época independiente, las mujeres mexicanas lucharon, porque pues yo no estaba, ¿verdad?, por sus derechos, participando en movimientos como la independencia y la Revolución Mexicana, aunque en muchos casos sus contribuciones fueron invisibilizadas o minimizadas. Ya en el siglo XX, las mujeres mexicanas comenzaron a organizarse de manera más activa en la lucha de sus derechos. En 1953 se reconoció el derecho al voto de las mujeres a nivel nacional. Y en las décadas siguientes se lograron avances significativos en áreas como la educación, el trabajo y la participación política. Aquí en Nuevo León, nuestra historia ha estado marcada por la participación en la vida económica, social, de la religión. A pesar de las barreras de género, las mujeres neoleonesas hemos destacado en campos como la educación, la medicina, la política y los negocios, contribuyendo al desarrollo de la entidad. Hoy en día, nuestra historia está marcada por la resiliencia y la lucha constante por un futuro más justo e igualitario para todos. Y les quiero presentar esta foto es muy significativa. Entonces, cuando me propusieron hablar sobre migración, fue algo que tocó mi corazón. Empezaré mencionando que el sueño de la migración nace por la necesidad del ser humano de querer tener una mejor forma de vida. Las personas migran para escapar de la pobreza, del hambre, de la tristeza, por lo que cree que ha cambiado, que cambiando de lugar tendrá mejores oportunidades. Muchas veces estas tienen sentido cuando hay que escapar de los conflictos y la devastación que asolan algunos países. Entonces, las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas en el mundo. La migración implica el cambio de residencia que atraviesa algún límite geográfico administrativo debidamente definido. Es importante señalar que el término emigrante se centra en la persona que abandona su hogar, mientras que inmigrante se refiere a esa misma persona desde la perspectiva de quien ya ha llegado a un nuevo destino para establecerse ahí. En Europa y América del Norte, las mujeres representan algo más, como les dije, de la mitad de la población total de migrantes internacionales.
A mediados del 2020, la proporción de mujeres en relación con la población total de migrantes internacionales alcanzó el 51.6% en Europa y el 51.8% en América del Norte, según el Stock de Migrantes Internacionales 2020. La cercanía de México con los Estados Unidos de América, ¿sí?, y su amplia frontera que nos divide con este vecino país, pues nos crea algunas situaciones o condiciones de vida que estas personas suponen que existe en ese país, son un aliciente para un sueño o para el sueño de muchos, que los lleva a emprender el viaje, los lleva a dejarlo todo, bienes, familia e incluso su país de origen. Actualmente, México es parte importante del corredor migratorio más transitado del planeta. ¿Sí? En el 2020, el número de migrantes de México alcanzó el 1.2 millones, de los cuales 593.502 eran mujeres y 618.750 eran hombres. Según el INEGI, 2020, de Nuevo León, salieron 22.271 personas para vivir en otro país. 75 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. Considerando que las mujeres inmigrantes deben trabajar tan arduamente como los hombres, es importante recordar que la mujer sigue siendo la principal responsable de las tareas tradicionalmente más vinculadas con el cuidado del hogar, con la limpieza, el cuidado de la ropa, la preparación de comidas, mientras que el papel del hombre en estas tareas es secundario, al menos en cuanto a tiempo invertido en su realización, porque ya hay muchos hombres que lo hacen, ¿eh? En 1975, coincidiendo con este Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas comenzaron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Por lo que decidí presentarles una crónica sobre una mujer que dejó un legado significativo en su familia y en quienes la conocieron debido al trabajo desempeñado en México y en Estados Unidos de Norteamérica. Qué hermosa, ¿verdad? La veo y me dan ganas de llorar, pero bueno. Su nombre, Rosalba Salinas Gutiérrez, mi madre. Ella nació en Doctor González, Nuevo León, el 6 de enero de 1944. Falleció en San Antonio, Texas, el 18 de febrero del 2017. Hija de Guadalupe Salinas Caballero y Beatriz Gutiérrez de Salinas. Mi homónima, ¿eh? En apellidos y todo. Tuvo 5 hermanos, Lupana, Estela, Rubén, Fidencio y Víctor. Se casó en primeras nupcias con José Guadalupe Gutiérrez Martínez, mi padre, procreando 6 hijos, una servidora, la mayor, Laura, Guadalupe, Fidencio, Justo y Rosanelli, de los cuales sobrevivieron hasta hace un mes y medio las 3 mujeres, porque acaba de fallecer mi hermana Laura. En segundas nupcias se casó con el señor Marcelino Chávez, no tuvieron hijos. Les voy a pedir una disculpa por las fotos, pero en aquel tiempo no había tanta resolución y pues hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Desde su nacimiento en 1944 hasta que llegó a los Estados Unidos de América, en forma estable pasaron más de 40 años. Su sueño americano comenzó a los 18 años en 1962, cuando sus padres emigraron debido a la falta de trabajo en el pueblo. A pesar de estar casada, cuando su padre le propuso llevarla consigo, su esposo no se lo permitió y ella se sometió a su mandato. Esto deterioró su matrimonio, ya que por la falta de recursos no pudieron atender la enfermedad de 3 de sus 6 hijos, los cuales fallecieron. En
En 1982, a los 38 años, casi logra su sueño de vivir como indocumentada en el vecino país, pero su amor filial la llevó de vuelta a México para cuidar a su padre enfermo. Más adelante les cuento un poquito más de esto. Está algo borrosa. Mi mamá Rosalba, como le llamaban todos, creció en el seno de una familia trabajadora, aunque solo alcanzó el quinto grado de primaria. Destacaba por su belleza y dedicación. Era muy hábil con sus manos y utilizaba su lógica para confeccionar ropa de todo tipo. Desde niña, su mamá, mi abuela, contaba que ella sola hacía sus muñecas de trapos viejos y las vestía. Al crecer, ayudaba en las labores de la casa y el campo. Como todos los hermanos, se casó muy joven, a los 18 años. Se casó muy enamorada y dispuesta a formar un hogar con su esposo, el cual era huérfano desde los 13 años. Cuando la familia migró a los Estados Unidos, que ya lo vimos en el video, ella estaba casada y su esposo, pues, no la dejó ir. Una decisión conveniente, pues alguien tenía que apoyar a cuidar el patrimonio de la familia en el pueblo. Su matrimonio duró 15 años, marcados por la extrema pobreza y la tragedia de perder hijos debido a la falta de atención médica. Después de su divorcio, siguió sobreviviendo con sus habilidades para coser y otras que desarrolló, como cortar pelo y cocinar, manteniendo viva su ilusión del sueño americano, motivada por lo que su familia había logrado al emigrar. A pesar de las dificultades, mi mamá nunca renunció a su sueño de llegar a los Estados Unidos. Intentó cruzar la frontera más de 4 veces, enfrentando maltratos, abusos, robos y finalmente, en una ocasión, llegó hasta California, donde encontró trabajo como sirvienta durante más de un año. Sin embargo, el deterioro, como dije antes, de la salud de su papá, que para ese tiempo ya era pensionado de los Estados Unidos, ya que había sido cornado por, bueno, lo cornó un toro, tiempo atrás, la trajo de regreso para poder cuidarlo en 1983. ¿Sí? Después de fallecer su papá, ella continuó buscando su sueño americano. Entonces, un matrimonio la llevó de vuelta a los Estados Unidos, al estado de Texas, primero como indocumentada y después como residente, donde encontró felicidad en su trabajo como doméstica y haciendo labores en el campo de diversas formas. En este tiempo pudo disfrutar de la compañía de sus seres queridos, quienes la visitábamos en los periodos vacacionales, ya que ella no podía regresar a México hasta que no llegaran los papeles de residencia y tardaron más de 10 años. Así pues, el sueño americano puede ser una ilusión que se da y se quita. Mi mamá Rosalba dejó un legado de esfuerzo, pasión y entrega. Aunque quizás no se hizo rica, vivió cómodamente hasta el último día de su vida, compartiendo lo que tenía con quienes la rodeaban y ayudando a los necesitados de su querido pueblo. La verdad, cada que la visitábamos, ¿sí?, el coche venía lleno de cosas, ¿sí?, solamente nos dejaba un pedacito en el asiento, ¿sí?, y hasta ahí nos metía cosas, siempre. Decía, mamá, me van a detener en el paso. Nunca me detuvieron, gracias a Dios. ¿Sí? Ella siempre se salió con la suya. ¿Sí? Muchas mujeres inmigrantes han enfrentado desafíos significativos, pero su resiliencia y determinación han sido fundamentales para construir comunidades más diversas, ricas en experiencias, ¿sí?, y en acciones. Su legado incluye historias de lucha, superación y éxito, así como la preservación y promoción de sus culturas de origen.
en nuevos entornos, enriqueciendo con ello a quienes tenían el privilegio de convivir con ellas o con ellos también. Su contribución abarca desde la fuerza laboral hasta la cultura y la sociedad en general. Considerando, considerando que todos los inmigrantes se enfrentan a diversas situaciones en este escrito, quiero resaltar a esas mujeres migrantes e inmigrantes como mi mamá, que han dejado un legado profundo y diverso en nosotros y en su familia. Ella no pudo retornar en vida más que por periodos muy cortos, los cuales disfrutamos infinitamente. Su memoria perdura como un ejemplo de determinación, perseverancia y generosidad. Sus cenizas reposan en el Panteón Municipal de Dr. González, junto a los restos de sus adorados hijos varones. Muy cerca de la tumba de sus padres, ¿sí? Y aún más cerca de la tumba de sus abuelos. Las familias migrantes enfrentan múltiples adversidades, sobre todo lo que respecta a los hijos. Es por ello que el día de hoy invité a la profesora y licenciada Melba Martínez García, quien es directora del programa Migrante aquí en el estado de Nuevo León. Ella nos hablará un poco de la historia, cómo se atiende educativamente a esta población. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, maestra Melba. ¿Tenemos micrófono inalámbrico? Gracias, muy buenas noches. Gracias. La verdad, es un tema muy apasionante, sobre todo para mí. En esto yo ya tengo 24 años trabajando en el Departamento de Educación Migrante de la Secretaría de Educación. Y bueno, historias como esta hemos visto muchas. Bueno, claro que yo quisiera hacer una narración como la doctora, la verdad, fue muy emotiva. Pero bueno, sí quisiera darles un poquito de información sobre lo que nosotros hacemos. Aquí en el caso del Departamento de Educación Migrante, nuestro objetivo es atender a través del departamento la diversidad social intercultural de los niños, niñas y adolescentes migrantes con calidad, equidad y pertinencia educativa, mediante la generación de propuestas pedagógicas y curriculares enfocadas al logro de la inclusión en el aula, la atención multigrado y perspectiva de derechos humanos y de género, alineados a los temas prioritarios de la Secretaría de Educación de Nuevo León. En este caso, yo sí quiero hacer un reconocimiento. Yo, a cada lugar que yo voy, en cada reunión que yo tengo, yo hago mucho énfasis y reconocimiento al trabajo de los docentes que atienden a esta población migrante. Yo, mis respetos para los maestros, siempre lo he mencionado, nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, como autoridades simplemente estamos para apoyar al docente, quien es el que realmente hace el trabajo. A veces ni cuenta nos damos, de hecho hoy en la mañana tuvimos una reunión interinstitucional con diferentes dependencias de gobierno del estado, vinieron organizaciones internacionales a acompañarnos y muchas veces la labor del docente nadie la expresa, nadie la menciona, pero yo quiero hacer en este caso mención muy específicamente y por aquí me encontré al ex jefe de la oficina regional número 8, maestro, gracias por estar aquí. Y bueno, él es testigo del trabajo que se hizo y que se sigue haciendo, pero la verdad mi reconocimiento específicamente para los maestros y para los maestros de cadereita. Estos maestros trabajan frente al grupo. Nosotros hemos trabajado y hemos tenido muchísimas adversidades, pero a pesar de eso seguimos adelante.
Cadereyta es un municipio que cuando yo inicié eran 3-4 campos agrícolas que visitábamos. Ahorita ha crecido mucho. Yo la verdad me sorprendí que ha crecido mucho la población agrícola migrante en el municipio de Cadereyta. Son más campos que se han abierto, son más familias que se atienden. Es una gran diversidad lo que ellos atienden. Atienden alumnos de diferentes estados por aquí. Bueno, sí quiero mencionar, en el caso del Departamento de Educación Migrante atendemos alumnos de todos los estados de la República Mexicana, todos los estados. Específicamente tenemos 10 estados con una mayor cantidad de alumnos, que son los provenientes de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Puebla. De estos estados, en su gran mayoría, son familias indígenas que llegan al estado de Nuevo León a trabajar, sobre todo a los campos agrícolas. ¿A qué se enfrenta el maestro? Específicamente en estas comunidades. Ahorita ya se está generalizando a nivel estatal. Llegan sin hablar español, porque son familias indígenas. Llegan, hemos tenido casos y muchos de alumnos que llegan de 10, 11, 12 años sin haber asistido jamás a la escuela. Entonces, ¿qué hace el maestro de Cadereyta? Lo enseña a leer y escribir en español. Hemos visto el trabajo que ellos han desarrollado. Ellos en 6 meses pues sacan el primer grado la mitad del ciclo escolar trabajan con los alumnos para poder sacar el primer grado. Para cuando termine el ciclo escolar, el niño ya termine el segundo grado y ellos puedan avanzar por la edad, por las comunidades en las que ellos están. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar a esta comunidad. Entonces, siempre he dicho que el maestro hace una gran labor y como ellos, en todos los municipios del estado de Nuevo León tenemos esa clase de maestros que trabajan con calidad y calidez para recibir a estos alumnos. Yo sé que no es fácil, por eso digo, no estamos descubriendo el hilo negro. ¿A qué se enfrenta el maestro? En el caso de los alumnos migrantes, la mayoría trae un rezago educativo muy fuerte, que es con el que se tiene que enfrentar el docente frente al grupo. Entonces, uno de los temas hoy en día es que el alumno tiene el derecho a la educación y realmente, le digo, nosotros defendemos ese derecho, que el niño tiene el derecho a la educación, pero también tenemos que estar preparados para poder ejercer ese derecho. Y si nos falta, ¿por qué? Porque yo creo que tenemos que sensibilizar mucho a las autoridades para que puedan entender la situación del docente. El docente lleva su trabajo ya avanzado con su grupo, repentinamente llega uno, llega otro. Hoy en día estamos en el estado de Nuevo León atendiendo todos estos países. Hay niños que, ya no estoy hablando de lengua indígena, estoy hablando de haitianos que están ingresando a las escuelas sin hablar español. Entonces, ¿qué hace el docente? Ya es Monterrey y su área metropolitana que están atendiendo esta situación también. Diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes estilos de vida. Entonces, sí nos estamos enfrentando a una situación que yo creo que tenemos que reconocer la labor del maestro al recibir a todos estos alumnos. Y solamente el que lo vive lo puede entender. ¿Sí? Entonces, por eso hago mucho énfasis sobre la labor del docente en Monterrey, área metropolitana y todos los municipios que atienden a esta población. Bueno, en las fotos anteriores, yo sí quisiera hacer mención, lo que mencionaba ya la doctora, es una situación muy difícil para estas familias porque tienen que ir en busca de una mejor calidad de vida. Ellos en su comunidad de origen, pues realmente están haciendo esas labores porque sus lugares de origen no tienen más. Hoy en la mañana ponía yo un ejemplo y les decía yo, hablábamos sobre el tema
de los niños que trabajan en los campos agrícolas. Esa es una realidad que lo venimos manejando de muchos años atrás también. Y yo misma me molestaba con los padres de familia cuando enviaban a sus niños a trabajar o se los llevaban a trabajar con ellos. Tuvimos que realizar una encuesta a nivel nacional en donde nos invitaron a participar en esta encuesta y me comentaba, una de las preguntas que nosotros hacíamos a las madres de familia era, ¿qué comes en tu comunidad de origen? Y ellas nos decían, o sopa, o frijoles, o tortilla con chile. Y uno piensa, no puede ser, bueno. La segunda pregunta fue, ¿cada cuándo comes carne cuando estás en tu comunidad de origen? Una vez al mes, si es que hay. Y dije, bueno, ya más o menos iba entendiendo uno la situación. Cuando te vas a trabajar a los campos agrícolas, que cada cuando comes carne, cada 15 días. ¿Qué pasa? Se van a trabajar a los campos agrícolas de otros estados o cuando vienen aquí. Nuevo León no tiene esas tiendas en los campos agrícolas, otros estados sí lo hacen. Ellos se van, trabajan toda la semana, dicen ellos, llevamos 4 manos, las de mi esposo, las mías, y dice, y trabajamos. Pero cuando vamos a regresar a la comunidad, pues tenemos que pagar lo que consumimos allá. Bueno, es en mis palabras, ¿verdad? Nosotros lo que gastamos allá, allá tenemos que pagarlo, dice. Entonces, lo que ellos consumen allá, pues al final del mes, al final de la quincena, se los descuentan y pues les queda una poca cantidad, dice. Pero si traemos unas manos de un niño de 10, 11, 12 años, dice, pues él nos ayuda a trabajar y lo que él gana es un poquito más cantidad para cuando regresemos nosotros poder comprar comida con ese poquito dinero que traemos y poder aguantar un poco más. Ahí me cayó el 20 y dije, ahora entiendo por qué tienen que trabajar los niños. Y de ahí, cuando nos preguntaban en el DIF en ocasiones, ¿y los niños están trabajando? Yo dije, nunca vuelvo a mencionar si los niños trabajan o no. Y esta semana me hacían la misma pregunta. Yo nada más me les quedé viendo, dijo, ya nos contestó. Era un dilema que estaba dentro de mí de cómo tratar el tema. Hoy en la mañana tuve la respuesta después de tantos años. Me acerqué a una licenciada y le dije gracias porque me dio la respuesta. Cuando empezaron a mencionar la situación de los niños que tienen que trabajar y que pues, hay que ir a buscarlos y ver dónde están para quitárselos, etc. Y dice ella, no podemos criminalizar la pobreza. Y es cierto, esa es una gran verdad. Ellos están aquí porque están en condiciones muy difíciles. Yo misma fui testigo de que les decía yo, entiendo la situación porque he ido a visitar comunidades de Doctor Arroyo en la sierra, en donde la tierra no es fértil, en donde no hay trabajo. Es una comunidad en medio de la nada en que pueden trabajar las personas que viven ahí. No hay. Entonces, por eso tienen que hacer eso, salir de su comunidad de origen, buscar trabajo, tratar de hacer un poquito más de dinero para poder sobrevivir, subsistir. Y bueno, esto es lo que nosotros hacemos y en el caso de nosotros, los niños que llegan al estado de Nuevo León son canalizados de manera inmediata a las escuelas. Cuando nosotros recibimos la solicitud por parte del gobierno del estado, de las diferentes dependencias, hacemos la gestión, hacemos la sensibilización a directores, supervisores, a los docentes para que reciban a estos niños. Vuelvo a lo mismo, sabemos que no es fácil para ellos, hay muchas carencias en las escuelas, hay carencias con los docentes, pero ellos están haciendo su labor y están atendiendo a esta diversidad que hoy en día está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Melba. Vamos a terminar esta charla, ¿sí? Recordando que las familias que la migración a veces es necesaria, desintegra familias o las une y en la misma dirección todo va a depender de las decisiones que se tomen.
presencialmente o en familia. Este señor, perdón, no lo, sí lo puse, pero no lo puse. Este señor tan guapo era mi abuelo. Mi abuelo decidió que toda su familia migrara y llevarse a todos sus hijos porque eran más manos para trabajar. Yo quiero agradecer a la maestra Melba y a todos ustedes, no sin antes cerrar este café con historia, relato migrante. Quiero volver a agradecer a quienes con su presencia hacen que la historia no muera, porque al investigarla y compartirla, ¿sí?, hacen que la verdad vaya tomando forma en la mente y el corazón de cada ser humano que coexistimos y compartimos nuestros terruños, ¿sí? Y bueno, aquí les voy a presentar, por último, Se vale cantar. Qué lejos estoy del suelo donde nací yo. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste, cual hoja al viento. Quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Soy hija, soy nieta, soy sobrina, soy hija de migrante y respeto sus sueños y su trascendencia. Muchas gracias a todos. Elvira, somos tuyos. Pues sí que fue emotivo. Y sé que alguien me pidió tomar la palabra, por favor, al cronista.
Muy buenas noches. Quiero dar un reconocimiento a la maestra Beatriz, tan acertada maestra, el haber invitado a la maestra Melba, de educación migrante. Me tocó vivir dos situaciones de lo que ella comentó de los campos agrícolas de Cadreyta, donde en una ocasión, acompañándola a los campos agrícolas, a los niños de los diferentes estados de la República para ir a cosechar las diferentes plantaciones que hay ahí en esos campos agrícolas, nos tocó estar en un campo agrícola de la cosecha del chile jalapeño, y al llegar a nosotros en los vehículos, los niños se escondían porque creían que iban a ir por ellos, porque ellos estaban laborando, creían que los iba a recoger el gobierno, que los iba a recoger el DIF. Entonces nosotros no íbamos a eso. El programa que traía la maestra para esos niños era que recibieran educación en el mismo campo, como lo dice ella, o sea, como ellos vienen de diferentes estados de la República, que no se queden sin educación, que sigan cursando la educación primaria. Esa era la migración que se nos da en nuestro estado. Y actualmente, le comentaba yo ahorita que la saludé, me tocó vivirlo ahora el pasado domingo, en un campo agrícola de una comunidad de ahí de Cadreyta, ver las camionetas llenas de gente que vienen de otros estados a las piscas. Y vienen por algo mejor, porque en sus estados de origen no hay vida, o sea, la situación económica está peor que lo que ellos van a recibir aquí. No tienen horario, para que en pocas palabras entendamos esa situación. Ellos se van a las 7 de la mañana a laborar y terminan a las 7:30 de la noche. No hay con que aquí hay 8 horas, aquí es de acuerdo a lo que pisques, es lo que vas a ganar. Y no hay sábados ni domingos. Entonces, te toca ver las camionetas llenas de gente donde se van a sus refugios a dormir, bueno, a dormir, ¿no? A descansar, porque en la mañana te tienes que levantar temprano a seguir con el trabajo diario, y luego después te vas a Jalisco, y luego después te vas a otro estado y a otro estado. Entonces, eso es lo que hace la educación de nuestro país, tratar de acercarles a esos niños que se llevan sus familias para poder llevarles la educación a los campos agrícolas y no quitarlos porque tienen que ayudar a sus familias y seguir conviviendo con ellos mismos. Gracias maestra Beatriz. Muchas gracias, Raúl. La verdad, este fue un día muy especial. Bueno, tenemos bastantes días trabajando, pero mucho tiempo trabajando, hasta anoche me tenía una personita que estoy viendo directamente, estuvieron trabajando conmigo mucha gente para que este programa saliera adelante. Yo quiero reconocer a la maestra Melba, de verdad, no soy de muchos papeles, maestra Melba, ¿sí? Pero le traje un detallito, espero que le guste, ¿sí? Y aparte, esto también es suyo. Yo lo traje de decoración, no, era para ella, ¿eh? Sí, entonces, la verdad, muchas, muchas gracias, porque nada más llegué, le marqué primero por teléfono y me dijo, claro, le dije, tengo esta idea, claro que sí. Ah, perfecto. Entonces, dijo, ya estoy puesta, hoy en la mañana, ahí voy a estar en tiempo y en forma, y aquí estuvo. Muchas gracias. Vamos a agradecer, por favor, la compañía del maestro González Porras y de la maestra Adriana Gallegos para reconocer a nuestro cronista.
Bien, doctora, a nombre de Tres Museos y de la Asociación Estatal de Cronistas, hacemos entrega de este reconocimiento. Agradecemos la presencia de la maestra Melba. Gracias por colaborar con esta asociación y con este proyecto de Tres Museos y de la Asociación Estatal de Cronistas. Yo creo que lo que acabamos de ver en la voz de la cronista de doctor González es un poquito de su familia. Esto ha resultado muy emotivo y eso es algo que al compartirlo nos hace estar más cerca de usted, nos hace estar más sensibles a lo que significa la migración, a entender a esas personas y a comprenderlas y a unirnos a esta situación de carácter social tan presente ya en nuestra realidad. Gracias, maestra, por abrir ese espacio íntimo de su familia y ponerlo aquí con nosotros, compartirlo, hacernos sensibles y conscientes de este fenómeno con la experiencia de su familia. Nuestro reconocimiento. Muchas gracias a todos. Déjenme les comento que esta es la primera vez que Café con Historia, ¿sí?, y Relato Migrante está trabajando precisamente con esta parte que es la migración. Hay mucha gente detrás de este proyecto para resaltar las realidades de las personas migrantes. Pues muchas gracias nuevamente. Brazo, bravo, bravo. La doctora estaba muy preocupada por el papel que iba a desempeñar. Hace más de una semana se sentía su responsabilidad y su compromiso con esta plática, con esta charla, y lo hizo de manera excelente, doctora. Muchas felicidades. Estaba en muy buenas manos la representación y logró el objetivo. Muchas felicidades, ¿sí? Les queremos agradecer a nombre de Tres Museos y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, e invitarlos a la próxima semana cuando tendremos el relato de China, Nuevo León. Sí, próxima semana el doctor Erasmo Leal con la representación de China, Nuevo León. Le pedimos de favor a los cronistas pasar este espacio para una foto con todos ustedes, por favor.